Nuestras Noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente ya estamos al aire, como todos los lunes, en este lunes 7 de septiembre, siendo las 4 de la tarde en punto, y seguimos transmitiendo remotamente, aún cuando ya estamos en el semáforo amarillo. Yo creo que ya pronto nos vamos a ver por allá en cabina, a lo mejor de vez en cuando, porque ya nos está gustando transmitir desde cualquier lugar a través de la tecnología. Estamos transmitiendo a través del 1300 de AM Radio Mexicana, y estamos transmitiendo a través de la página en vivo de Facebook de Solo Negocios Radio y la página de CONAFI. También estamos compartiendo este video para poder llegar a más radioescuchas, y ahora son internet escuchas, o cómo le podremos decir, ¿verdad? Ya que a través de las redes sociales, pues también estamos llegando a más personas, a más interesados, y quiero, como lo vamos a hacer el programa el día de hoy, a más emprendedores. Hoy vamos a platicar de los emprendedores y cómo iniciar, y más bien sus obligaciones para iniciar un negocio, o las obligaciones al empezar una empresa. Y primero quiero entender el término de emprendedor. El emprendedor muchas veces lo relacionamos con jóvenes, con personas que están apenas, que tienen una idea y están poniendo su negocio, pero no, los emprendedores no son únicamente los muchachos o los jóvenes que están estudiando de alguna manera, ¿no? Los emprendedores son cualquier persona, no importa la edad, que emprende un negocio. Por eso es la palabra emprendedor. La palabra emprendedor no tiene nada que ver con la edad. Hemos visto muchos casos de éxito de empresas que ahora son millonarios, que ahora están entre los más ricos, y empezaron a los 50 años, a los 60 años, inclusive algunos casos, y sus negocios funcionaron. Muchos de ellos fue después de uno, de dos, de tres intentos que quisieron llegar a ese punto, y apenas a esas edades, a esa edad les funcionó. Entonces yo creo que lo primero es que para ser emprendedor no hay una edad, no hay una fecha límite, no prescribe las ideas, ¿no? A lo mejor las ideas que tenemos las tenemos que adaptar, las tenemos que ir mejorando, las tenemos que ir puliendo, a veces conseguir los recursos, a veces no tenemos los recursos adecuados en el momento que quisiéramos, y llegar a tener esos recursos, pues nos toma tiempo, nos toma, a veces necesitamos el apoyo de alguien para poder lograr eso. Así que, pues nunca es tarde para emprender. Y para quienes están ahorita apenas emprendiendo, yo los quiero invitar a que lo hagan de una manera ordenada, lo hagan de una manera sistematizada, por decirlo de alguna forma, y que se acerquen con algún asesor, pero con algún asesor de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada área de la empresa que tenemos que conocer. No es lo mismo la asesoría que te va a brindar un contador, no es lo mismo la asesoría que te va a brindar
un abogado o la que te va a brindar un abogado especialista en recursos humanos, especialista en comercio internacional, especialista en la parte, ¿cómo le podremos decir?, de derechos de autor, de toda la parte legal en cuanto a permisos, en cuanto a todo, a todas esas, ya ven ahora que inclusive nuestro presidente ya registró sus siglas junto con su esposa. Si él, que siendo el presidente, registró las siglas para que no la podamos utilizar, siendo él una figura prácticamente pública, pues con más ganas lo podemos, nosotros tenemos que registrar nuestros negocios. Entonces hay un abogado especialista en todo lo que son derechos corporativos, contratos, toda esa parte que inclusive ahora es requisito por parte de las autoridades que todo esté bajo fe pública, que todos los contratos que se elaboran en una empresa estén bajo el esquema de la fe pública. Es decir, ya lo habíamos platicado, inclusive ya habíamos invitado a un corredor público a nuestro programa, en donde nos explicó que todos los contratos tienen que estar ante fe pública. ¿Fe pública quién la da? Pues un notario o un corredor público, el contrato de arrendamiento, un contrato de comisión, etcétera. Los contratos laborales pues tendrán que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y algunas cosas. Entonces, tenemos que empezar con orden. Ahorita, ¿por qué toqué este tema el día de hoy? En estos días que muchos negocios han cerrado, precisamente hoy estaba viendo una publicación ahí en las redes sociales en donde decía, unos se van, pero otros vienen. Y era relativo a un local comercial que estaban rentando. Ahorita hay muy buenas oportunidades para rentar locales comerciales porque muchos negocios, desgraciadamente, cerraron sus negocios y entonces hay una oferta muy grande de locales comerciales. Y lo malo es que, para quienes se van, es que a veces tuvieron que acondicionar esos locales comerciales y una vez que te retiras de un local, pues no te llevas el piso, no te llevas el plafón que te pusiste, no te llevas muchas de cómo acondicionaste el local y se encuentran ahorita locales pues ya semiacondicionados. Acuérdense que cuando uno renta un local en un centro comercial nuevo, ese local está en obra gris, le llaman, en donde nos lo entregan y nosotros ponemos piso, divisiones, techo y todo lo que se adapte a nuestras necesidades. Cuando te vas, pues te llevas lo que se puede quitar. De hecho, normalmente los contratos dicen que no te puedes llevar nada que esté pegado al local. ¿Qué está pegado? Pues el piso, los lavabos, divisiones, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, son oportunidades que hay ahorita para muchos. Entonces, me he estado dando cuenta que también a muchas personas las liquidaron de sus negocios, cerraron por alguna razón donde estaban trabajando y eso ha hecho que se avienten a poner un negocio. Y a lo mejor muchos empezaron a través de las redes sociales desde su casa vendiendo algo, vendiendo pies, vendiendo comida los fines de semana, tacos, etcétera, y vieron que pues les iba bien. Y algunos se dieron cuenta inclusive que estaban ganando en un fin de semana lo que ganaban en toda la semana trabajando. Pero lo están haciendo desde el punto de vista, vamos a llamarlo informal, porque no están registrados, no están en el SAT, no pueden declarar o no están declarando esos ingresos que están obteniendo, etcétera. Entonces, si ellos quieren el día de mañana comprobar ingresos para un trámite, seguir pagando el crédito de su casa, seguir pagando las tarjetas de crédito y cosas así, pues van a empezar a tener problemas porque no pueden demostrar esos ingresos. Y más allá, la autoridad fiscal puede determinarles créditos fiscales porque puede detectar que ustedes siguen pagando sus tarjetas de crédito, su crédito bancario, la colegiatura de sus hijos, inclusive el crédito de Infonavit, aunque sea de manera directa, es un crédito no bancario, pero es un crédito de casa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchas de esas personas que por alguna razón se quedaron sin empleo, pues están emprendiendo un negocio. Y sí, son emprendedores, porque esa era esa idea de hacer galletas, de hacer pies, de hacer reparaciones, los que empezaron a arreglar los aires, los que saben soldar y empezaron a hacer trabajos de soldadura. Hay muchas cosas que están emprendiendo. Y como les digo, cuando alguien sabe hacer bien su trabajo, pues le va a empezar a ir bien en su negocio.
El problema es que tenemos que empezar con unas bases fiscales sanas. Me gusta mucho ese término, bases fiscales sanas. Porque si nosotros empezamos y empezamos a crecer, pero no lo hacemos sanamente desde el punto de vista fiscal y administrativo, en unos meses se nos va a derrumbar todo lo que construimos con mucho esfuerzo. Y quizás lo que construimos en estos meses puede ser el fruto de la liquidación, el fruto de muchos años de trabajo, que en el momento en que me están liquidando, pues a lo mejor yo pensaba que eso lo iba a dejar para un futuro, para mis ahorros en un futuro o para algo en ese sentido. Y desgraciadamente, pues al invertirlo en un negocio, pues tengo que cuidarlo, porque si no lo cuido, pues posiblemente lo pierda de una u otra forma. Entonces, aquí la idea es que ustedes tengan esas bases para que empiecen adecuadamente. Y lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que buscar para que su negocio y a lo mejor ahorita el fruto de muchos años de trabajo que se los están pagando en una liquidación y que con esa liquidación están emprendiendo un negocio, pues es, tienen que estar registrados ante el SAT. Aunque no nos guste, aunque nos quejemos, aunque lo que ustedes quieran, al final de cuentas es una obligación que tenemos que, para estar en la formalidad. Porque si no nos registramos ante el SAT, si no lo hacemos adecuadamente, después vamos a tener más problemas porque el SAT va a detectar los ingresos que nosotros tengamos, nos va a cobrar impuestos, pero impuestos retroactivos. Y eso ya va a llevar sanciones, va a llevar intereses, va a llevar recargos. Y a lo mejor yo ahorita pude haber pagado 10 mil pesos o nada, según el régimen y la forma en que esté tributando, pero resulta que como no lo hice, cuando el SAT me detecte esos ingresos, pues me va a cobrar un dineral y no van a tener, o no se va a tener para qué cubrirlo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en eso, en registrarnos y darnos de alta en el SAT. Y aquí viene, pues, el primer problema. Ahora sí que bienvenidos al mundo del emprendedor. Tienes que dividir tu mente, dividir tu espacio, tus ideas en dos áreas. Ojalá fuera el 95% a emprender, a diseñar a los clientes, a dar un buen servicio, a dar un buen producto, a la calidad de tu producto. Y ese otro 5% lo tendrás que dedicar a actividades administrativas. Lo malo es que, como conocemos, las leyes fiscales en México son tantas que de repente ese 5%, si nos descuidamos, ya se convirtió en un 30 o 40% de nuestro tiempo de trabajo, de nuestro tiempo todos los días. Y entonces es cuando yo por ahí una vez utilicé esa frase y me gustó: perdemos un mal comerciante o perdemos un buen comerciante. Vamos a cortar, nos vamos a ir con esta frase. A veces perdemos un buen comerciante y ganamos un mal administrador. O perdemos un buen ingeniero, un buen carpintero y ganamos un mal administrador, porque queremos hacer todo. Vamos a corte y ahorita les explico por qué esta frase. Gracias ahí en cabina. Ahora me mandaron a corte antes de los 15, estaba ahí, me quedé pensando en ese detalle. Pero sí es muy común eso, que empieza a crecer el negocio y nosotros somos buenos en lo que estamos haciendo, lo que ustedes quieran. Ojalá me esté escuchando por ahí el güero que está empezando su negocio de suplementos para deportistas. Él lo empezó, pues a lo mejor vendiéndole a los amigos suplementos y demás, se dio cuenta de que es un buen negocio y ahorita ya está empezando su negocio de manera formal, ya rentó un local y todo. Entonces, eso sucede. A mí no me gustaría, que él es muy bueno en lo que hace, en dar dietas, entrenamientos, vigilar, darte una dieta para que hagas un deporte adecuadamente, y resulta que empiezas a trabajar en el negocio y no me gustaría que él perdiera tiempo o perdiera algo valioso, que es lo que está empezando, para dedicarse a la parte administrativa o a la parte fiscal, o que parte de sus ganancias las pierda en multas o en recargos o en impuestos. Y así como él, hay mucha gente que nos está escuchando. Saludos, Abby, que no sé de qué parte del mundo nos estés escuchando, pero gracias por dedicarle un poquito de tiempo a escucharnos.
Pero este programa va con ese fin, con esas personas que están empezando, que algunos son jóvenes y están haciendo su primer negocio, pero otros son gente que ya ha trabajado, que está por jubilarse, que lo liquidaron y por la edad no consigue un trabajo y pues se animó a empezar a hacer, a poner ese negocio. Como les digo, muchos de ellos están haciéndolo desde su casa y a través de las redes sociales. Ahorita se está facilitando emprender los negocios. Y tenemos que tener cuidado con la frase que les decía. Ya vamos a entrar al aire. Aquí en cuanto me den la señal de listo, ya estamos en el aire. Buenas tardes a quienes me están escuchando. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo para Radio Mexicana desde solo... el programa de Solo Negocios Radio. Y estamos hablando de lo que es emprender, de la parte de cómo parte fiscal de emprender, la parte administrativa, la parte formal de emprender un negocio. Porque emprender es bien bonito, tener una idea, madurarla, compartirla, asesorarte. Emprender un negocio es una ilusión, es como un hijo. Un negocio se convierte en un hijo. Cuando tú duras algunos meses preparándote, estudiando, viendo ideas, diseñando a veces en servilletas cómo quieres que sea el negocio, tu plan de negocios, muchos planes de negocios empiezan así en una servilleta, en una plática con amigos. Y es muy bonito cómo ves que ese hijo de repente nace y un día abres tu local comercial y empiezas a trabajar, pero tienes que cuidarlo, porque si no lo cuidas, es eso que ese hijo que tuviste, que está empezando, cuando empieza a crecer sin orden y empiezas a tener problemas con el SAT, empiezas a tener problemas con los empleados, con el seguro social, con los proveedores y demás. Entonces, por lo menos la parte fiscal tenemos que dejarla y tener una base fiscal sana para que podamos emprender y crecer adecuadamente. Entonces, les decía, lo primero que tenemos que hacer pues es registrarnos ante el SAT, darnos de alta ante el SAT. De ahí va a partir todo. Y ojo, quien va a emprender un negocio apenas, eso lo tienen que hacer ya cuando se decidieron, voy a arrancar mi negocio. Pero antes de rentar el local, antes de comprar mercancía, antes de contratar un empleado, antes de cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es registrarte ante el SAT. ¿Por qué? Porque necesitas un registro federal de contribuyentes, el famoso RFC. Y todo lo que vas a hacer a partir de que tú empiezas a trabajar en tu negocio es la parte preoperativa del negocio. Y esa parte la parte antes de que abras, antes de que generes ingresos, generas gastos y generas inversiones que fiscalmente son gastos y son inversiones deducibles, pero tienes que cumplir con los requisitos de cualquier empresa. Entonces, es muy común que empezamos a trabajar en nuestro negocio pues con las herramientas que tengo en la casa, con el carro que tengo en la casa, con la computadora que tengo en la casa, y desgraciadamente esas herramientas, esos equipos, pues no cumplen los requisitos fiscales para ser parte de un negocio. Y nos podemos inclusive meter en problemas fiscales más adelante. Si yo ahorita tengo equipo que crucé del paso para trabajar en mi casa, una computadora, una máquina, soy carpintero y un torno y algunas cosas, y los crucé y con eso trabajaba de manera informal o de manera no profesional, sino de manera personal en mi casa, y de repente los empiezo a utilizar en un negocio, y el día de mañana pasan los años, empecé con ese negocio, me empezó a ir bien y sigo usando esa herramienta, y llega y me revisa la autoridad y me pide dar las facturas de todo mi equipo. Y si yo no le demuestro que tengo facturas de las herramientas, del torno, de la computadora, de lo que ustedes crean, imaginen que pueden tener para trabajar, entonces podríamos estar en un problema porque no podemos demostrar la legalidad de esos equipos. Entonces, fiscalmente, inclusive, el valor de esos equipos nos los pueden convertir en un ingreso, porque el criterio de la autoridad es pensar que de dónde salió el dinero para comprar esa herramienta y esos equipos. Pues salieron de las ventas. Si no me lo demuestras de dónde salió, salieron de las ventas. Entonces, omitiste ventas para comprar ese equipo y trabajar. Entonces, te lo voltean y te lo convierten en un ingreso. Entonces, cuando empecemos a trabajar, si lo hacemos con herramientas y con equipos que ya tenemos,
traten de buscar y tener a la mano las facturas y los comprobantes de que ese equipo ya lo tenían ustedes cuando empezaron a trabajar. Quizás no es deducible porque cuando ustedes compraron ese torno, pues no trae un RFC. El problema, les digo, que aquí en la frontera tenemos, es que cuando compramos algo en El Paso y lo cruzamos y nos paramos ahí en el carril que dice declarar y les decimos, ¿sabes qué? Traigo una máquina para soldar. Y a lo mejor les dicen, ah, ¿sabes qué? Eso no entra en la franquicia personal, pero pagas tanto. Y nos cobran un impuesto. Eso significa que esa máquina está legal en el país, ¿sí? Es una máquina legal, tienes un pedimento, pero tienes un comprobante de que la declaraste para que entrara aquí al país. Sin embargo, no significa que sea deducible fiscalmente para meterla en tu contabilidad. Entonces, tú vas a tener un equipo que está legal, que puedes comprobar que es tuyo, pero no es deducible. ¿Qué significa que sea deducible? Pues que no te va a disminuir, el costo de ese equipo no te va a disminuir tus ingresos y por lo tanto vas a pagar más impuestos. Acuérdense que los impuestos se pagan de los ingresos que tú tienes menos los gastos deducibles. Tú puedes tener muchos gastos, pero únicamente vas a disminuir de tus ingresos los que son deducibles. ¿Y quién dice que es deducible y que no es deducible? Pues la ley del impuesto sobre la renta o el SAT. El SAT es el único que me dice, para que sea deducible tienes que cumplir con estos requisitos. Y uno de los requisitos es tener la factura de todo lo que estás utilizando en tu negocio. Entonces, si tú no tienes esa factura, ese gasto no es deducible. Entonces, ojo, antes de comprar cualquier herramienta, de comprar material para remodelar el local, de rentar el local y hacer un contrato, tú tienes que darte de alta en el SAT para que cuentes con un registro federal de contribuyentes y le pidas a tu proveedor o a tu arrendador, a quien te va a rentar el local, a quien te va a vender una máquina, lo que sea, para que le pidas que te entregue una factura con tu RFC para que tú más adelante lo puedas deducir. Y aquí viene otro problema. Ya te diste de alta en el SAT. Ahorita vemos algunas opciones. Ya te diste de alta en el SAT. Lo siguiente es que luego tienes que ir a abrir una cuenta bancaria porque hay un requisito de forma que es muy, muy fuerte para los emprendedores. De veras, yo creo que ese ya tiene años y lo deberían de haber aumentado. Que es que no puedes hacer gastos en efectivo mayores a $2,000. ¿Sí? Si estás en el régimen de incorporación, te dan oportunidad de que sean hasta $5,000. Pero vamos a llamarlo en el régimen general, son $2,000. Es decir, tú estás emprendiendo, apenas estás empezando a poner tu negocio y empiezas a comprar cosas y las pagas en efectivo. ¿De dónde salió el dinero? De tu liquidación, de tus ahorros, de lo que te prestaron, de algo que vendiste para comprar ese equipo, lo que tú quieras, ¿sí? Pero tienes un efectivo y con eso empiezas a comprar cosas para tu negocio con ese efectivo, estás cometiendo un error que te puede costar mucho dinero a largo plazo, porque todo eso que estás comprando de contado no puede no ser deducible si son facturas de más de $2,000. Y cuando nosotros estamos remodelando un local, pues es muy común que los costos sean mayores que $2,000. Contratamos un arquitecto, contratamos al del aire, contratamos al de la luz. Y estas personas muchas veces también, si no les pedimos la factura, ellos no están así como que muy apurados por darte una factura. Ellos te cotizan y dicen, ah, ok, por hacerte la instalación eléctrica son $10,000. Y si tú te descuidas y estás empezando y no sabes, pues tú le pagas los $10,000 y te da un recibo. Y luego a mí me ha tocado que me traen, oye, empecé, mira, aquí está lo que pagué por la instalación eléctrica, $10,000. Ok, ¿y cómo los pagaste? Pues de contado. Primer error. Bueno, ¿te dieron factura? No tengo factura. Segundo error. Entonces, $10,000 fiscalmente se fueron a la basura. A veces les digo, mejor ni los declaremos en el negocio, porque ¿de dónde salió ese dinero? Si tú declaras ese gasto, tienes que declarar de dónde salió el dinero para hacer ese gasto. Entonces, pues ese dinero, como estás invirtiéndolo y como les digo, a veces es de algo que vendiste, que tenías ahí, hiciste una venta de garage, te prestaron el dinero, te acercaste con la tía rica y te prestó el dinero, lo que ustedes quieren y empezaron el negocio. Entonces, recapitulando, y me voy a ir así por partes cada vez. Primero, ya que tienes tu idea, ya que decidiste emprender un negocio, date de alta en el SAT. Ya que te diste de alta en el SAT, para que tengas tu RFC, dar de alta una cuenta bancaria. ¿Para qué necesitas la cuenta bancaria? Para que todo lo que inviertas en tu negocio pase por el banco. Y ojo aquí, porque ahorita los bancos y el SAT está cuidando mucho todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Entonces,
Si tú depositas dinero en efectivo, te van a decir de dónde salió el dinero y tú tienes que demostrar o por lo menos declarar en el banco diciendo que eran tus ahorros, que era tu liquidación, lo que sea. Entonces, si vas a emprender, lo mejor es que el dinero con el que empiezas tu negocio salga de una cuenta bancaria. Vamos a suponer que tu negocio lo estás empezando con lo que te liquidaron del trabajo ahorita, que es muy común. Entonces, eso que te liquidaron de tu trabajo, lo mejor es que esté en el banco. No debes de tenerlo en efectivo hasta por seguridad, ¿no? Entonces, tienes tu dinero en el banco y con ese dinero que está en el banco, que ya tienes una cuenta que era donde te pagaban, que era la cuenta de ahorros y todo, yo te recomendaría abre una cuenta nueva que sea únicamente para tu negocio. Separa los gastos personales de los gastos del negocio. Porque como persona física, pues al final de cuentas para el SAT todo está revuelto. Pero tú administrativamente haces una separación y dices, ¿sabes qué? Estos gastos son de mi negocio, entonces voy a hacer una separación, voy a abrir una cuenta. Antes decíamos, abre una cuenta fiscal. Ahora eso es una mentira, porque todas las cuentas son fiscales. Todas las cuentas el SAT tiene conocimiento de ellas. Todas las cuentas puede preguntar de dónde salió el dinero. Todas las cuentas son fiscales. Eso de que esta cuenta es fiscal y esta no, no tiene nada que ver. A lo mejor es fiscal porque el tipo de producto que te da el banco, es decir, el tipo de cuenta que te ofrece el banco, es una cuenta para un negocio. Y la otra es una cuenta para un ahorrador que no tiene un negocio. Entonces, los servicios que el banco te ofrece en una chequera fiscal y en una cuenta de ahorros son totalmente muy diferentes. Una tienes servicios de internet, servicios de cheques, etcétera. Y en tu cuenta de ahorros personales, pues no tienes chequera, tendrás a lo mejor un token para hacer algunos movimientos, pero no puedes hacer transferencias grandes, no puedes pagar impuestos, no puedes hacer muchas cosas. Entonces acérquense con su ejecutivo. Yo trabajo muy a gusto con Banco del Bajío, ahí les va ese Gold, si lo quieren llamar así. Es un banco pequeño, que por lo mismo que es un banco pequeño, que tiene ahorita 3 sucursales en Ciudad Juárez, no tiene tanta gente y tiene un trato más personalizado. Entonces yo les recomiendo, acérquense al banco en donde ustedes se sientan más cómodos, porque el banco, van a vivir con ese banco toda su vida empresarial. Van a hacer trámites, van a hacer pagos, van a hacer transferencias, quizás soliciten un crédito. Entonces tiene que haber conocimiento. ¿Qué sucede a veces con los bancos muy grandes? Pues que los bancos muy grandes, pues te conviertes en un número, nadie te conoce, quieres hacer un trámite y a veces no sabes con qué. Es más, no sabes ni quién es tu ejecutivo con el que tienes que acudir. Entonces, yo trabajo muy a gusto con Banco del Bajío. Como empresa, también tenemos un convenio como Compaq con Santander, en donde si abres una cuenta Compaq Santander, te vamos a regalar algunos beneficios, inclusive te podemos regalar el sistema de facturación, cosas así, pero tienes que tener tu cuenta de banco. Entonces, recapitulando, antes de que me manden a corte, tenemos que darnos de alta en el SAT, tenemos que abrir una cuenta bancaria y tenemos que depositar en esa cuenta bancaria todo lo que vamos a gastar o todo lo que vamos, no es un gasto, es una inversión en nuestro negocio que estamos emprendiendo para que desde ahí salgan todos los pagos. Vamos a un corte en cabina y ahorita seguimos con la parte de cómo me voy a dar de alta en el SAT. Vamos a un corte, gracias. Y sí, así como les decía, aquí me quedo en las redes sociales con quienes me están siguiendo. Gracias por seguirme a través de mi red personal, Guillermo Soria, a través de Solo Negocios Radio. Y la vamos a compartir más al rato en la página de CONAFI para que puedan escucharla. Entonces, como yo les decía, tienes que escoger un banco. Cuando empiezas un negocio, tienes que escoger un banco y el banco lo tienes que tener antes de abrir tu negocio. No, uno de los errores que cometemos es que abro la cuenta del banco ya hasta que según yo voy a abrir y a veces me doy cuenta que la abren porque necesitan la terminal bancaria. Y ahora con eso de que hay terminales bancarias que puedes contratar por internet, tengo mucha gente, conozco a mucha gente que contrata de esas terminales por internet. Que les llegan o que las compran, las puedes comprar en Costco. Es más, nosotros en nuestro negocio las podemos vender, somos distribuidores de esas terminales bancarias. Y se te cargan a una cuenta y no hay ningún requisito. Tú nada más les dices, ¿sabes qué? Yo quiero que los depósitos de los pagos que me hagan con esa terminal y te piden a qué cuenta la vas a mandar. Y resulta que a veces esa cuenta era una cuenta de ahorros que tú ya tenías desde que eras chiquito, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando en la escuela nos hacían ahorrar? Y ya teníamos una cuenta y esa queremos usar para el negocio. Ese es un error porque esa cuenta no es la adecuada
y vamos a después a tener algunos problemas. Ya mero entramos al aire, entonces ahorita continuamos con este tema. Ya estamos por entrar. Entonces tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar la cuenta bancaria que van a abrir, que sea un banco que me dé los servicios, que me cobre buenas tasas, que me conozcan, que porque me van a ayudar el día de mañana, les digo, a tramitar un crédito, a pagar los impuestos, a tener una terminal, un punto de venta para la cobranza para mis clientes. Listo, ya estamos al aire. Nuevamente vamos al tercer segmento. Estamos platicando ahora de emprender, pero de emprender desde el punto de vista ¿qué tengo que hacer para emprender, para poner mi negocio? No estoy hablando de la idea, de cómo darle forma a una idea hasta que se convierte en el negocio. Estoy hablando de que tú ya tienes la idea. Es más, tú ya estás trabajando, tú ya estás vendiendo empanadas, ya estás vendiendo pies, ya estás haciendo trabajos de carpintería, ya estás haciendo algo. Y te diste cuenta que te va bien. Entonces dices, bueno, pues ¿por qué no me dedico a esto si me está yendo bien? Y aquí es donde hay una estadística muy alta de muchos negocios que pierden, que mueren en el paso de la informalidad a la formalidad. Aunque ustedes no los crean, ese paso de ser negocio informal, de trabajar desde mi casa, de no tener empleados, de no pagar renta, de no pagar impuestos, a tener que irme a la formalidad, rentar un local, pedir facturas de ese local, pagar el impuesto al valor agregado, que es el IVA, pagar el impuesto sobre la renta y todo, a veces es muy alto y hace que muchos negocios quiebran y ya no pueden funcionar. ¿Por qué? Pues porque no conocemos las bases fiscales o los requisitos que debemos de cumplir para poner un negocio. Yo he dicho en las universidades, yo que estoy dando clases en la universidad, lo he comentado con algunos compañeros docentes y demás, debería de haber una materia, pero en todas las carreras, que te digan cómo poner un negocio, pero no cómo poner, sino de hablar de físicamente, sino la parte fiscal, tus obligaciones como profesionista que vas a tener, cómo se pagan los impuestos, qué impuestos tienes que pagar, qué impuestos le pagas o le retienen a un empleado, qué obligaciones tenemos los patrones con los empleados. Esa debería ser una materia, es más, desde la prepa. Creo que en Estados Unidos sí la manejan así, una materia en donde nos enseñan la parte de la formalidad como ciudadanos que somos, ¿no? ¿Por qué el problema en México es que hay tanta informalidad? Primero, pues porque nadie nos enseña cómo ser formales. Y después, cuando queremos ser formales, nos damos cuenta de que está bien difícil, de que es algo bien difícil la formalidad. Y aparte de difícil, es muy caro ser formales. El pagar impuestos es bien, los impuestos son altos, pero toda la parte administrativa que tienes que cumplir para pagar impuestos es un costo muy alto de tu negocio. Entonces, desde un principio tienes que hacerlo ordenado, porque si no, ese costo va a ser más alto. Entonces, vamos, ya les dije lo primero que tienen que hacer: darse de alta en el SAT, tener su RFC, tener una cuenta de banco, depositar. Si vas a pagar el depósito de la renta, no lo pagues así en efectivo ni le des el dinero. Le vas a girar un cheque para el depósito de la renta y normalmente te piden 1, 2 o 3 meses de renta por adelantado. Te tienen que entregar una factura de ese depósito de renta. Ahí tenemos otro ahorro malentendido. Decimos, es que el que me renta dice que si le pago en efectivo, pues no me cobra el IVA y me ahorro el 16% o el 8%. Pues no es un ahorro, porque el IVA tú también lo vas a cobrar y lo vas a pagar, y ese 16% que ahorita le estás pagando a él, después te va a faltar a ti para cuando tú tengas que pagar tus impuestos. Y si no tienes un comprobante deducible por lo que pagaste de renta, esa renta te puede costar hasta un 35% de ISR, porque es no deducible, un 30, 35%, entonces pues te salió 30% más caro. A veces me dicen, oye, es que el del que me renta el local me dice que si me da el comprobante me va a cobrar 10% más y el IVA. Híjole, pues qué abusón, pero al final de cuentas te sale más barato que no tener un comprobante. Ahora con las reformas fiscales que hubo, ya quien renta una propiedad está obligado a emitir CFDI, a darse de alta, que ni siquiera es tan caro para ellos. Y porque si no están dados de alta y si no emitieron CFDI, no van a poder demandar al que está rentando y se pueden meter en una bronca. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar un poquito a la parte más difícil, que es, bueno, me voy a dar de alta. ¿Cómo me doy de alta en el SAT? Y ahí vamos a tener
El primer obstáculo es, tienes que hacerlo a través de una cita para sacar tu firma electrónica. Todos los trámites que ahora se hacen en el SAT, se hacen a través de internet o el 90-95%. Hay algunos trámites que sí se pueden hacer presencialmente, pero la mayoría de los trámites se hacen a través de la página del SAT. ¿Estamos de acuerdo? A través de internet. Y para hacer esos trámites tienes que sacar una firma electrónica, la e-firma o la FIEL, como le quieran decir. Bueno, es la firma electrónica. No es como le queramos decir, es como le pone el SAT y luego le cambia de nombre, ¿no? Algunos todos estamos acostumbrados a decirle FIEL o la e-firma. Entonces, tu firma electrónica lo que hace es que para cualquier trámite que tú hagas en el SAT, se firma con esa firma electrónica, que son dos archivos y un password. Esos dos archivos los sacas únicamente en el SAT. La primera vez que lo haces, porque todos los que están asalariados, que están en una nómina, que tienen 17, 18 años y que empezaron a trabajar, desde ese momento ahora los dieron de alta en el SAT, pero como asalariados, y ya les asignaron una clave del Registro Federal de Contribuyentes, un RFC. Sin embargo, esa clave no te sirve más que para tributar como asalariado, no te sirve para un negocio. ¿Por qué? Porque necesitas registrarte o darte de alta en un régimen empresarial. Es decir, ¿cómo vas a pagar tus impuestos? Y para eso necesitas tu firma electrónica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es meterte a la página del SAT y solicitar una cita para ir a tramitar tu firma electrónica. Ahorita ha habido muchos problemas porque estaban saturadas. El SAT creo que está haciendo ahí un esfuerzo. Por fin nos escucharon. Desde el fin de semana pasado estoy viendo que están apareciendo citas en el SAT y están agilizándose esas citas. Entonces, ya que tienes tu firma electrónica, entonces ahora te tienes que registrar en algún esquema de pago de impuestos que se le llama en un régimen fiscal. Y hay varios. Hay algunos que a fuerzas tienes que ir en ese. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja bajo el sistema de honorarios. Honorarios es que es un trabajo personal, profesional, que tú le das a alguien. Y normalmente quienes dan un recibo de honorarios, pues requieren de tener una cédula profesional para hacer eso. Y pueden ser los doctores, los abogados, los contadores, algunos que dan entrenamiento deportivo o terapias o cosas en ese sentido y que necesitan una cédula profesional para trabajar. Eso se llaman servicios profesionales. Esos a fuerzas tienen que estar en ese esquema, no hay de otra. Pero tenemos la parte de actividad empresarial. Y la actividad empresarial, si eres una persona física, la podemos dividir en dos, por decirlo de alguna forma. La que se le llama régimen de incorporación fiscal o actividad empresarial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? El régimen de actividad empresarial y el régimen de incorporación fiscal prácticamente es lo mismo. Con el paso del tiempo se van a convertir en lo mismo. El régimen de actividad empresarial y el régimen de incorporación fiscal con el tiempo, sin embargo, tiene muchas facilidades. Es decir, el régimen de incorporación fiscal se implementó cuando empezó en la administración anterior federal de Peña Nieto. Él dijo, bueno, ¿cómo le hacemos para registrar más contribuyentes, más empresas en el SAT? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces dijeron, antes existía uno que era el pequeño contribuyente, el REPECO o el régimen del pequeño contribuyente. Entonces dijo, ese tiene muchas facilidades y están abusando de él. Entonces vamos a crear uno que se llama el régimen de incorporación fiscal, que tiene ciertos requisitos. El primero es, si tú vas a vender, tienes que vender menos de 2 millones de pesos al año, que equivale más o menos a 166 mil pesos por mes, para que tú puedas permanecer en el régimen de incorporación fiscal. Si tú vendes más de 166 mil pesos al mes, que a veces uno piensa que es mucho, porque es venta, no es ganancia, es lo que vendes. ¿Sí? Estamos hablando de 2 millones de pesos al año, entre 12 meses son 166,666. Entre un promedio de 30 días estamos hablando de 5,555 pesos diarios. Entonces, si tú en promedio vendes 5,500 pesos o más al día, va a pasar que no vas a caber en este régimen y de hecho no te conviene ni darte de alta desde un principio. Mejor desde un principio te das de alta en el régimen en el que debes de ir.
de hecho, la ley así dice, ¿verdad? Si tú sabes que vas a vender más de 2 millones de pesos, pues te vas al régimen de actividad empresarial. El régimen de actividad empresarial se comparte con el profesional. Se llama actividad empresarial y profesional. Es decir, los de honorarios tributan o pagan sus impuestos de la misma manera que las empresas, con algunos requisitos, algunas cosas, pero pagan igual que las empresas. Y el régimen de incorporación fiscal, entonces dijimos, vamos ubicándonos. Son pequeños negocios que no venden más de 2 millones de pesos al año, que por lo tanto son, no son más de 5,500 pesos promedio, promedio al mes, y tiene algunos requisitos. Esto es que se va acumulando. O sea, el primer mes, en enero, por si empezó, si hubiéramos empezado en enero, 166 mil. En febrero, vamos acumulando 2 meses, luego 3 meses, ¿estamos de acuerdo? Y si a la mitad del año yo ya vendí en junio, yo no debo de llevar más de 1 millón de pesos vendidos. Pero si a junio yo ya llevo más de 1 millón de pesos vendidos, es decir, ya llevo 1,300,000 pesos, en teoría yo ya me tengo que salir de ese régimen porque ya me quedo chico, ¿sí? Pero ahora, yo pude ser que en febrero, en marzo, ahora en abril, que empezó todo este show de la pandemia, me bajaron mis ventas y cerré. Entonces, esos meses no vendí, pero a lo mejor en mayo y en junio, que ya me puse las pilas y empecé a hacer repartos a domicilio y todos, vendí 300 o 400 mil pesos. Ah, bueno, ahí no habría problema porque acumulados a junio no pasaste el 1,000,000 de pesos. Es decir, en promedio son 166 mil pesos al mes, pero no es que no puedas vender más de 166 mil. Lo que no puedes es pasarte del límite de los 2 millones de pesos. Ahora, ¿por qué nos conviene estar en este régimen de incorporación fiscal? Bueno, porque tiene algunas facilidades administrativas. Por ejemplo, la principal es que te da la facilidad de llevar una contabilidad simplificada. ¿Qué es una contabilidad simplificada? Se podría decir que un libro de entradas y salidas. O lo que encontramos en el SAT a través de la página del SAT que se llama Mis Cuentas. Es decir, Mis Cuentas es una aplicación que hay en la página del SAT donde tú vas registrando lo que vas vendiendo y el sistema prácticamente te va a generar automáticamente tus impuestos. Tú ahí vas haciendo tus registros de cuánto vendí, ahí vas registrando lo que compraste, que de hecho no lo tienes que registrar tú, porque al momento que alguien, que un proveedor te da una factura y tiene todos los requisitos, esa factura ya te va a aparecer en el sistema. Y el SAT ya sabe cuánto compraste, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú puedes utilizar el sistema de Mis Cuentas, ¿sí? Si estás en el RIF, inclusive si estás en la actividad empresarial y tienes menos de esos 2 millones de pesos, también puedes participar en, puedes utilizar Mis Cuentas. Ahora, desde Mis Cuentas, tú puedes generar las facturas electrónicas, porque ese es otro requisito que vas a tener. Te pidan o no te pidan factura a tus clientes, tú tienes que hacer una factura a fuerzas. Y aquí vamos a empezar. Ya te diste de alta en el régimen de incorporación fiscal o actividad empresarial, cualquiera de los dos. Si estás en el de actividad empresarial, vas a tener unas facilidades y ahorita les doy la principal, que es un beneficio en el impuesto. Pero antes de llegar a eso, porque eso lo quiero dejar un poquito al último, el por qué conviene darte de alta como RIF por ese gran beneficio que vas a tener de un subsidio en el impuesto, es decir, vas a pagar menos impuestos. A ver si así lo dejamos para el final. Tú tienes que emitir una factura y tienes la facilidad, el SAT te da la facilidad de que esa factura la puedes hacer diaria, la puedes hacer por semana, la puedes hacer por quincena, la puedes hacer por mes. Inclusive, si estás en el régimen de incorporación fiscal, la puedes hacer por bimestre. ¿Por qué por bimestre? Porque los impuestos normalmente se pagan por mes, pero los que se dan de alta en el régimen de incorporación fiscal lo pagan por bimestre, es decir, lo pagan cada 2 meses. Vamos a pausa. Ya nos están llamando para la tercera pausa y ahorita les sigo platicando de los beneficios del RIF en comparación con el régimen general de ley, que es en el que estamos la mayoría. Vamos a pausa y regresamos. Cualquier duda, cualquier comentario, aquí estoy en mi página. Luego, a veces no veo porque me hacen algunos comentarios en la página directa de Solo Negocios. De todas maneras, normalmente Alex me los manda, nada más que a veces me los mandas. La otra vez me mandaste unas preguntas por WhatsApp
y normalmente cuando estoy en el programa, pues no le pongo atención al WhatsApp y no me fijo, ¿no? Ahorita estoy viendo aquí. Pero cualquier duda, ya sea aquí directamente en mi página o a través de la página de Solo Negocios o del 1300 y me hacen llegar las preguntas. Y con todo gusto vemos en qué tips o qué dudas les podemos dar, sobre todo cuando están empezando el negocio. Ya les dije ahorita, hay que empezar bien, hay que poner unas bases fiscales sanas desde el principio. Y el principio es antes de abrir un negocio, no cuando ya abrimos. Si nos acercamos al contador, ya cuando renté el local, ya cuando subí la cortina, ya cuando tengo la maquinaria y la mercancía en la tienda, y apenas me estoy acercando al contador en ese momento, ya vamos mal, ya vamos tarde, ¿sí? Porque el negocio empieza desde la preoperación, desde antes de abrir, desde que rento el local, desde que hago el contrato de la luz, desde que hago el contrato para remodelar, desde que compro, hago mis primeros pedidos de mercancía, desde ahí empezamos a llevar la contabilidad. La contabilidad no empieza cuando hago mi primer venta, empieza cuando hago mi primer gasto, mi primer compra, mi primera inversión. Desde ahí empieza la contabilidad y es algo que tenemos que entender. Es algo que luego no sabemos porque nadie nos lo ha dicho. No tenemos por qué saberlo si nosotros somos arquitectos, ingenieros, abogados, amas de casa, estudiantes. Pues no tenemos por qué saberlo porque nadie nos lo dice. Pero eso es básico, ¿sí? Entonces, quienes están empezando un negocio, ojo con eso. Ya estamos al aire. Este es el último segmento. Buenas tardes a quienes nos están escuchando, quienes apenas nos escuchan. Estamos hablando de emprender, pero de emprender no de la parte bonita de generar la idea, de aterrizar la idea. Estamos hablando de la parte fea de emprender, de la parte que nadie queremos, de la parte que le damos la vuelta cuando emprendemos un negocio, de la parte que no queremos, que nos hacemos locos y es como esa tarea que tienes que hacer, pero que vas dejando y no la haces y dices, no, como que al final nadie se dio cuenta y no la hago y buscas una excusa o dices que estás muy, muy ocupado en emprender. Entonces yo les decía ahorita en el corte que la contabilidad de un negocio no empieza cuando haces tu primer venta ni el día que abriste la cortina. La contabilidad de tu negocio empieza desde que haces el primer gasto que tiene que ver con tu negocio. La primera, le vamos a llamar inversión en tu negocio. Si invertiste en mercancía, si invertiste en equipo, en mobiliario, esas son inversiones. Y desde ese momento tienes que empezar a llevar tu contabilidad. Recapitulando para los que no nos han oído, hay que darnos de alta en el SAT, tener un RFC, tener una cuenta bancaria, escoger el régimen en el que vamos a estar, que si es el RIF, régimen de incorporación fiscal, o el régimen de actividad empresarial, o si son honorarios cuando soy abogado, doctor, contador, cosas de ese tipo. Arrendamiento, si lo que me voy a dedicar es a arrendar un bien inmueble, entonces tengo que estar en el régimen de arrendamiento que tiene muchas facilidades. Bueno, es una facilidad, pero muy grandota, que es que por el 35%, tienen una opción en que por el 35% de sus ingresos no pagan impuestos. Es decir, hay un subsidio. Entonces está muy padre porque pues ya tienes una tercera parte de tus ingresos que no van a pagar impuestos y eso no lo tiene nadie, ningún otro régimen. Entonces, para los que rentan un local comercial, para los que rentan una casa, no le tengan miedo a darse de alta del SAT porque tienen esa opción. Está lo que es el sector primario, que son pues los que están generando agricultores, cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, ya vienen las personas morales, pero hablar de una persona moral es alguien que ya tuvo una asesoría y que lo van siguiendo, ¿no? Lo llevan de la mano. Pero las personas físicas, ahorita normalmente quienes emprendemos somos persona física. Que eso no nos quita que emprendamos como persona moral. Porque a lo mejor la idea es muy buena, el negocio requiere una fuerte inversión, requiere que le dediquemos un capital interesante al negocio y a veces lo hacemos entre dos personas, entre familiares, entre amistades. Entonces, lo mejor es que cuando nuestro negocio lo vamos a hacer entre varios, formemos una persona moral. Hay muchos tipos de personas morales, ya eso lo platicamos, hemos tenido invitados y lo platicamos en otra ocasión. Entonces, no me voy a meter mucho en ese tema porque estoy pensando, como lo dije desde un principio, en el emprendedor, que no precisamente es el joven que está empezando un negocio, es la persona a cualquier edad que está iniciando un negocio, ya sea porque
era su sueño porque siempre había querido, le gustó eso y lo empezó a hacer y vio que pues ahora lo tienen que formalizarle. O la persona que ahorita por motivos de la pandemia se quedó sin trabajo, lo liquidaron, es muy bueno en lo que hacía y se dio cuenta que lo puede vender por fuera, que puede dedicarse como el arquitecto, el ingeniero, el herrero, el electricista, el ama de casas o la de la oficina, que a lo mejor hacía un trámite en donde trabajaba y ahora ese trámite lo puede hacer por fuera y puede cobrar por hacer ese trámite de una manera formal. Entonces, es un emprendedor, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que hay muchas ideas de negocios que ni nos imaginamos y que ahí están esperando que alguien las descubra. Esa necesidad que tenemos, ya sea en la casa, en una empresa o algo, que está sin ser atendida, es una idea que puede ser un buen negocio para alguien que le puede dar para comer muy bien, pero que tiene que empezar desde cero. Entonces, en este segmento, ya me quedan 10 minutos, les quiero platicar. Si nos vamos ya sea por el régimen de actividad empresarial, que es el normal, régimen general, por decirle de alguna manera, o nos vamos por el régimen de incorporación fiscal, en cualquiera de los dos tenemos que emitir facturas y pedir facturas de todas nuestras compras y nuestros gastos y nuestras inversiones que hacemos en el negocio. Ahora, y les decía yo, en el régimen de incorporación yo puedo hacer esa factura por día, por semana, por mes o por bimestre, porque en el régimen de incorporación fiscal los impuestos los vamos a pagar por cada 2 meses, cada bimestre, es decir, enero, febrero se paga en marzo, marzo y abril se paga en mayo, mayo y junio se paga en julio, julio y agosto en septiembre y así sucesivamente. Y en el régimen general de ley, en el régimen de actividad empresarial y profesional, los impuestos se pagan cada mes. Enero se paga en febrero, febrero se paga en marzo, marzo en abril, los días 17 de cada mes. Entonces tenemos que tener bien presentes que cuando yo empiece un negocio, los días 17 de cada mes es una fecha en que vencen impuestos. Siempre, forever, de aquí en adelante, siempre vamos a pagar impuestos los días 17. Tengamos o no tengamos cantidad de dinero que pagar, tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un error muy común que cometemos. A veces ya empezamos a trabajar, me fui y me di de alta en el SAT, pero todavía no abro el negocio. Entonces pienso que como todavía no abro, no tengo que declarar nada. Y ese es un error. Tengo que yo que declarar si estoy en la actividad general al mes, si estoy en el bimestre al bimestre. Y a lo mejor lo que voy a declarar es que hice puros gastos y tengo negativo. Tengo gastos, tengo cero ingresos y tengo negativo. Fiscalmente podríamos llamarle como que voy en pérdida. Sí, pero al final de cuentas es la inversión que estoy haciendo antes de abrir mi negocio. Y cuando yo declaro mis impuestos, declaro, pueden ser 2 o 3 impuestos los que declaramos. El principal impuesto, que es el que sí pagas tú, tuyo, es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre tus ganancias. El segundo impuesto que pagas es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Eso se lo agregas a lo que tú vendes, por eso se llama valor agregado. Se lo cobras al consumidor y después tú lo enteras al SAT. Pero tiene la ventaja que le disminuyes lo que tú le pagaste a tus proveedores. Al final de cuentas, tú también eres un consumidor. Tú también compras productos y servicios para poder vender. Entonces, el IVA que tú pagaste lo vas a utilizar para disminuir el IVA que tú cobraste. Y esa diferencia entre un IVA y otro es lo que tú vas a pagar. Ese tiene un vencimiento mensual. Si eres igual, si estás en el RIF, es cada 2 meses. Y ese es definitivo, es decir, es lo del mes y se acabó. En cambio, el impuesto sobre la renta se llama pago provisional porque es un anticipo de lo que vas a pagar a final del año. Al final del año, tú tienes que checar todos tus ingresos y tus egresos, hacer tu cálculo de impuestos y le restas lo que pagaste provisionalmente durante los meses de enero a diciembre. Por eso se llama pago provisional, es sin el impuesto sobre la renta. Y está el IEPS, que cada vez el gobierno se está dando cuenta que de ahí puede su minita de oro, el impuesto especial sobre productos y servicios, que lo paga la gasolina, que paga muchos millones en la gasolina, lo que sube de la gasolina, mucho sube por el IEPS, pero también el IEPS lo pagan antes, cuando hace muchos años, de hecho hay pueblos completos que existen gracias al impuesto a las bebidas alcohólicas que están dentro del IEPS, el tequila, el vino, todos los licores llevan un IEPS, cerveza y demás llevan un IEPS, llevan diferentes tasas. Y ahora, hace unos años, pues le agregaron el IEPS a los cigarros, bueno, a los cigarros también tienen muchos años que lo tienen,
pero los alimentos que llaman chatarra. Ya ven que ahorita está de moda lo de los alimentos chatarra. Entonces dijeron, con el pretexto de disminuir el consumo de ese tipo de alimentos, le están aumentando el IEPS. Yo estaría de acuerdo si ese incremento en el IEPS lo dedican a programas de salud, de deporte, de publicidad, pero para evitar ese consumo. Pero en realidad no es cierto. Al final de cuentas, van a cobrar más IEPS y ese IEPS se lo van a llevar y se lo van a gastar en cualquier tontería, menos en lo que lo generó. Entonces, esos tres impuestos son los principales impuestos que pagan todos los negocios. Si tú a veces eres una tiendita, eres un pequeño negocio, pues posiblemente eres sujeto del IEPS porque vendes cervezas, ¿sí? Porque vendes alcohol o porque vendes productos chatarra, como le llamamos, ¿no? Porque vendes panes, porque vendes chocolates, porque vendes todo eso. Entonces, ojo con el IEPS porque mucha gente no lo estamos pagando porque no nos damos cuenta que los productos, que el alimento, los productos chatarra, no le voy a llamar producto chatarra porque me encantan, ¿verdad? Los productos con alto contenido calórico, como dice la ley, que son los chocolates, las papitas, todo eso. Imagínense, pues todos los restaurantes, ¿no? Tendrían que pagar IEP porque tienen alto contenido calórico. Pero bueno, todos ellos tenemos la obligación de pagar el IEP. Entonces les decía, ¿cuál es el principal beneficio de tributar en el RIF? Que el RIF tiene un subsidio al impuesto sobre la renta, que realmente es el impuesto que tú haces. El impuesto sobre la renta, el primer año tiene un subsidio del 100% del impuesto. Es decir, tú calculas tu impuesto, ingresos menos gastos deducibles, determinas un impuesto. Y sobre ese impuesto, el primer año, el subsidio es del 100%. Es decir, no pagas impuesto. Pero aparte, todavía tienes otra ventaja, que si tus ventas que realizaste las hiciste al público en general, el IVA que cobraste se va a ir como parte de tus ingresos y dependiendo del giro se te aplica un factor y pagas nada más una pequeña parte del IVA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese IVA no lo sientes como tanto porque te están dando ese subsidio. Y del IVA únicamente, si alguien te pidió una factura, entonces lo que facturaste a nombre de alguien, de Guillermo Soria, entonces eso sí, ese IVA sí lo tienes que declarar y le quitas una proporción al IVA que pagaste en tus gastos. Eso lo hace la aplicación del SAT, lo hace en automático. Tú no te tienes que meter en problemas, pero tienes que pagar el IVA. De las dos formas lo pagas, pero si lo haces en público general. Entonces, primera obligación que dijimos ahorita, porque ya se nos va a acabar el tiempo, es tienes que facturar tus ingresos, pero también tienes que dar un comprobante simplificado por todas las ventas que hagas. Y los comprobantes tienen ciertos requisitos, ya sea el ticket de una computadora, de una máquina registradora. Y al final del día, o de la semana, o del mes, esos tickets que nadie te pidió factura, los vas a convertir en una factura. Como sugerencia, no porque la ley dice que lo puedo hacer una vez al mes, lo haga una vez al mes. Háganlo diario. Todos los días hagan su factura diaria, mínimo una vez a la semana. Emitan su factura por sus ventas semanales. Si ya saben que nadie les va a pedir factura, pues lo pueden hacer por día o por semana. Y emiten su factura de las ventas público en general. Porque el SAT aplica multas muy altas y no importa el régimen en el que esté. Claro, si estás en el RIF son poquitas, son menores, pero al final de cuentas son altas. Si tú no estás haciendo tu factura global diaria. Y la factura global diaria, dijimos, es la factura por las ventas que se hacen al público en general. Entonces, tenemos que hacer esas ventas para poder declarar, esa factura, perdón, para poder declarar esos ingresos y nos tienen que coincidir nuestros ingresos facturados contra nuestros ingresos que hicimos en cada remisión y luego esos ingresos los tenemos que depositar en el banco para desde ahí sacar y hacer los pagos de nuestros proveedores, de nuestros gastos y, ¿por qué no?, hacer nuestros retiros de ganancias personales. Pero la recomendación es que todo cuadre con lo que depositan en el banco. Ya después ustedes retiran su dinero. Entonces, esto es algo complicado. Con gusto, quien tenga algún interés, lo podemos platicar a fondo, alguna asesoría especial. Pero en resumen, ya vamos a terminar. En resumen, es voy a emprender un negocio. Mi negocio fiscalmente no empieza cuando abrí. Mi negocio fiscalmente empieza desde que hago los primeros gastos. Y desde entonces yo me tengo que dar de alta en el SAT y tengo que hacer todo en forma. Así que háganlo bien desde un principio para que su negocio crezca con unas bases fiscales sanas. Con esto me despido. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en Solo Negocios Radio, transmitiendo por el 1300 de AM. Y recuerden, esto no es personal.
son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Espero poderles ayudar.